Sobrepoblada, se le mostró a Chará, remató, pero la pelota pegó en su camino en un adversario. Espera, vaca en el área, atención. Ahí está Yerbaín, el pelipintado, se levanta la pelota, primer sector, quedó rebote aquí. Bien, Castellón impactó con pierna derecha, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol del Junior! ¡Gol del Junior de Barranquilla! ¡Ese es Brian! Brian Castrillón heredó un rebote, estaba en el lugar indicado, en la zona de rebotes, impactó de primera con pierna derecha, sorprendió a todo el mundo, volaba el arquero Britos, simplemente se acordó de Alan, porque no llegó, aquí llegó primero Brian Castrillón, llegó el primero de Junior de Barranquilla, Junior tiene uno, Universitario de Deportes de Perú nada. Lo que termina saliendo de una pelota mal lanzada, el balón a media altura, le quedaba atrás a Didier Moreno, diferente a lo que hicieron en la falta anterior, porque trataron de ganar en el rebote largo con Fuentes, muy distante de las 16.50 en su inicio, en la media luna. Bueno, en esta ocasión lo que hizo Castrillón no fue meterse en la zona de gigantes, se quedó por fuera esperando cualquier intención de rebote, el rebote corto sobre todo. Allá le aterrizó la pelota, no la midió Castel, sin pensarlo dos veces, remató en primera intención, la pone en el ángulo y rapidito el Junior empieza a resolver eso en calidad de visitante. ¡Qué golazo el de Brian Castrillón, profe! Sí, Cristian, sí, coincidíamos en que el sábado fue la mejor presentación de Castrillón en el trámite del juego con Junior esta temporada. Bueno, esta es la mejor acción individual de Castrillón. Qué remate, qué calidad, qué categoría de remate en volea, una especie de volea de primera, ¿verdad? No tomó más tiempo sino rematar al arco, le salió a todo el ángulo superior izquierdo para poner a ganar al Junior rápidamente 1-0. Aquí una mano de Guedes, se quedó reclamando.